que se prende el chat. Me la voy a tatuar. Welcome to my stream. We are here and un momentico. En inglés, a mí no me hace. Fuertísima la guerra, fuertísima. ¡Sencillo! Llevo la guerra hacia semifinal. ¡Semifinale! 200 espectadores, te decimos tu pleno. Queda en nuestros corazones. ¡Se prendió el chat! Esto fue una transmisión más de tu gran amigo Sean. ¿Cómo estás? Saludos una vez más, tu grandísimo amigo Sean. Pues se viene el video. Ha llegado el video, el primer sneak peek de la actualización que tenemos para este verano de Clash of Clans. Antes de comenzar a decir cualquier cosa, bueno, tenemos que saber definitivamente que todo lo que vas a ver a continuación me lo ha compartido el equipo de Clash of Clans, agradeciéndoles por supuesto que confían en mi trabajo, al igual que todos ustedes que siguen mis redes sociales en YouTube, en Facebook, en Twitch, en todos lados. Muchas gracias por su apoyo. De verdad, esto ha sido... Las imágenes que vas a ver a continuación fueron grabadas desde la developer build de Clash of Clans y los videos también. Así que todo el mundo listo porque se viene esto. Y como puedes ver en la miniatura que ya venías viendo hace pues algunos minutos seguramente, dice nuevos niveles de mejora. ¿Qué implica esto? Bueno, pues mejor vamos a entrar a ver ya el primer video. Bueno, alto. Antes de entrar al primer video, me gustaría mostrarte una imagen que ya se ha filtrado. Bueno, Clash of Clans la ha filtrado desde sus cuentas oficiales, que es la nueva pantalla de inicio de juego, la pantalla de carga para entrar a Clash of Clans. Así que vamos a verla, si me lo permites, en este momento. Y aquí la tenemos. Esta es la pantalla, la nueva pantalla que va a ser... Ya en cuanto salga la actualización en nuestros dispositivos, así va a cargar Clash of Clans desde la actualización hasta adelante. Así que, bueno, ahora sí me gustaría mostrarte el primer video para irte explicando qué va a pasar en este momento. Bueno, de entrada aquí lo tenemos, ¿no? Lo que ves en pantalla, todo lo que ves en pantalla en esta esquina tiene algo que ver con la actualización. Vamos a comenzar con los cañones, las defensas. Hay dos defensas que se les está aumentando el nivel. El cañón. Ahí está el ejemplo del cañón nivel 18. Y también al lado está el cañón nivel 19. Que por supuesto es el nivel nuevo que lo podemos subir. Daño por segundo, por supuesto que ha incrementado a 146. Y los puntos de vida a 2000 puntos de vida. La torre de magos la tenemos en nivel 12. En Ayuntamiento 13, ahora la tenemos en nivel 13. Daño por segundo 84 y los puntos de vida 2700. El alcance 7 casillas. Ahora, la trampa de muelle, bueno, pues se implementa una adicional para Ayuntamiento 13. Vamos a poder poner una adicional más y podemos poner 50 muros adicionales que podemos mejorarlos a nivel 14. Ahora, vamos a entrar al cuartel. La arquera, como bien lo sabemos, llega hasta el nivel 8. Ahora ya la tenemos en nivel 9. La podemos mejorar a nivel 9 en esta actualización. El bebé dragón lo podemos subir a nivel 7. Ahí están las características. Puedes ir tú observándolas. Puedes tomar algún screenshot si el video va muy rápido para que puedas analizar puntos de vida, daño, el golem. El golem, el tan querido golem que antes lo usábamos tanto. Bueno, lo siguen empujando, ¿no? Para tratar de invitarnos a utilizarlo. El golem sube a nivel 10. El sabueso también. El sabueso sube a nivel 6. Es el nivel máximo que vamos a poder mejorar el sabueso. El sabueso se utiliza muchísimo. Los famosos Queen Walk, las caminatas con los ataques aéreos.
Es una tropa muy utilizada, así que el sabueso sí, no hay ningún problema. Aquí viene otra gran sorpresa de esta actualización. Se mete con los hechizos. El hechizo de rayo sufre un gran cambio. De entrada, el espacio de vivienda, puedes ver que solamente utiliza un solo espacio. Ok, esto es importante comentártelo porque te va a ayudar muchísimo en tus ejércitos. Y el hechizo de rayo hace algo diferente. Te lo voy a platicar más adelante. Vamos a meternos con las máquinas de asedio. Todas las máquinas de asedio tienen un daño al destruirse. Bueno, hablo de destrozamuros. El dirigible bélico, ahí está. Puedes ver, daño al destruirse, 1400 hacen de daño. El arrojapiedras hace 500. Al destruirse, hacen un daño también. Estas máquinas de asedio. De verdad, qué increíble. El cuartel de asedio no tiene esa característica. Pero bueno, de verdad que me encanta. Me encanta esto. El cuartel de asedio no tiene esta característica porque regularmente lo ponemos fuera de la base. Y pues no tendría sentido, ¿no? Quisiera algún daño a las tropas. Sino realmente las otras tres máquinas de asedio que sí las podemos meter hacia el interior de la aldea para que pueda hacer un daño cuando esta se destruya. Esto me ha encantado realmente. Aquí está el aspecto un poco de las tropas que hemos elaborado. Elaboramos la arquera, elaboramos el golem, elaboramos el bebé dragón. Ya con el nuevo nivel, el sabueso por ahí debe de venir en camino. Y bueno, ahora sí, aquí está el rayo, como lo tenemos. Ahí está, bueno, ya en mejora, te lo había comentado. De verdad que me ha encantado muchísimo. No nada más mejoraron otra tropa, una defensa. Se han metido prácticamente con todo. Se han metido prácticamente hasta con las máquinas de asedio que nadie pensó que se iba a meter. Que se iban a meter con las máquinas de asedio realmente porque ya estaban muy, muy fuertes. Ahora con este daño, cuando se destruyen, realmente nos ponen a dar vueltas. ¿Y qué te cuento? ¿Qué te cuento? Eso no es todo, eso no es todo. Hay más todavía, ¿puedes creerlo? Y apenas es el sneak peek número uno. Bueno, vámonos al segundo video ya, pero por favor, en este momento, y lo tenemos. Aquí está. Bueno, pues ahora ya hay... Bueno, vemos el sabueso, ya que nos había hecho falta en el otro video. Y vemos los reyes. Ah, no, bueno, lo sabemos todos los que andamos ya con cuenta a nivel máximo. Sabemos que la reina llegaba hasta nivel 70. En Ayuntamiento 13 le han añadido 5 niveles más y por supuesto que tiene un nivel más, el nivel 15 de su habilidad. Impresionante, de verdad, la reina arquera, el rey bárbaro igual. La reina arquera para nivel 71 va a costar 292,000 de oscuro, nivel 75 300,000 de oscuro. El rey bárbaro va a tener un coste, obviamente estoy hablando de elixir oscuro, ¿verdad? 70, al nivel 71, 292,000, o sea, prácticamente igual que la reina. Y para ponerlo en nivel 75, nivel máximo, 300,000. El tiempo de mejora van a ser 8 días. Más datos los puedo comentar, por supuesto, ya en un directo o algo. Todas las estadísticas, tiempo de recuperación y demás. Solamente te lo comento por último, el tiempo de recuperación de la reina. Ok, deja ponerte el video para poder aquí disfrutarlo. Ahí está, el video de los reyes que te acabo de poner. El tiempo de recuperación, tanto para el rey como para la reina, es el mismo tiempo de recuperación. El nivel 71, 72, 73 y 74 son 38 minutos de recuperación. Me parece todavía bastante el tiempo de recuperación. Veamos si después pueden modificarlo. Y a nivel 75, que es el nivel máximo, es 40 minutos. 40 minutos es lo que dura en recuperación. Por supuesto que la habilidad, la habilidad nivel 15, ok, la habilidad nivel máximo, pues se alcanza cuando el rey y la reina lleguen a nivel 75. En nivel 71, 72, 73 y 74 sigue siendo la misma habilidad que conocemos hasta hoy en día. Así que, pues bueno, si yo te cuento que no es todo. ¡No es todo! ¡No es todo! ¡No te lo crees! ¡No te lo crees! ¡No es todo! ¡No es todo! Un dato más antes de irnos y despedirnos del primer adelanto, el sneak peek de la actualización de este verano del 2020 en Clash of Clans. Vamos ya a ver el último video, pero ya, por favor, en este momento lo tenemos. Vamos a probar los rayos. Te lo venía diciendo, ¿no? Te lo vengo diciendo. Vamos a probar los rayos para ver cómo es que funcionan los rayos acá. Bueno, puedes ver, ahí he tirado ya dos rayos. Con tres rayos
con 3 rayos, ok. He eliminado una antiaérea. Ahí está, un rayo. 2 rayos. 3 rayos. Puedes ver que el radio de daño es mucho menor, pero es más potente. Es esta situación que se le ha implementado a los rayos. Aparte, pues tienen un efecto de aturdimiento, le llama Clash of Clans, para que corte la duración de lo que esté atacando en ese momento. Puede ser una torre infernal múltiple. Lo que esté atacando lo corta, lo reinicia, reinicia su ataque. Ok, es lo que pasa. Bueno, ya mejor me despido antes de que les adelante más. Esperen otro sneak peek muy pronto. Gracias por haberse pasado al video el día de hoy. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales. Estamos en YouTube, Facebook, Twitch, Twitter. Directos diarios todos los días a las 7 de la noche, hora del centro de México. Tenemos directos de Clash of Clans con dinámicas diferentes. Por supuesto, el éxito aquí en la fábrica de mini torneos desde Ayuntamiento 4 hasta Ayuntamiento 13. Este sneak peek fue el primero. Todo lo que viste fueron imágenes y videos que nos ha compartido Clash of Clans desde la Developer Build. Gracias, Clash of Clans, por confiar en mi trabajo para poder traerles a todos ustedes estos nuevos niveles de mejora a partir de la actualización de verano de Clash of Clans 2020. Y este fue un sneak peek más con tu grandísimo amigo Sean. ¡Nos vamos! 3, 2, 1, ¡fuego! ¡Que se prende el chat! Me la voy a tatuar. Welcome to my stream. We are here and... ¡Un momentito! ¡En inglés, amigo mío! Fuertísima la guerra. Fuertísima. ¡Sencillo! Llevó la guerra hacia semifinal. ¡Semifinal! 200 espectadores, te decimos tu plena. Queda en nuestros corazones. ¡Se prendió el chat! Esto fue una transmisión más de tu gran amigo Sean.